La moda es sueño. 25 años de talento español. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte viene desarrollando desde hace tiempo una serie de políticas con el objetivo de fomentar el sector de la moda y reconocer la labor de nuestros grandes maestros y creadores. La moda es sueño, 25 años de talento español, es un homenaje a los creadores que construyen el prestigio de la marca España. Un impresionante baile de maniquíes y obras de arte tiene lugar en el madrileño Museo Cerralbo. Organiza la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes con la participación de Marie Claire y la Asociación Creadores de Moda de España y el patrocinio de Mango. Isabel Vaquero, comisaria de la exposición, nos explica lo que aguarda al visitante. Va a encontrar una antología de la moda española que yo creo que es tiene un poder visual alucinante, y en un entorno que lo arropa por completo hemos conseguido que las piezas se fusionen con las salas del museo, lo que lo convierte en una exposición casi única, ¿no? Porque en España no se suelen hacer este tipo de celebraciones y, sin embargo, en París, por ejemplo, están muy acostumbrados a hacer este tipo de ensamblajes entre arte y moda. Lucía Cordeiro, comisaria de la exposición, nos cuenta lo que se ha pretendido con La moda es sueño, 25 años de talento español en el Museo Cerralbo. Consideramos lo que es actualidad y el nuevo sistema de la moda española a partir de los años 60, 80, cuando surge el concepto del creador. Pero sí hemos querido mostrar cuáles son las raíces. España no es un país nuevo en moda ni en indumentaria, pero España siempre ha tenido grandes valores. Fortuny en Venecia, Balenciaga en Francia, Paco Rabanne nuevamente en Francia, por motivos económicos, motivos culturales, motivos políticos. Y en la actualidad Manolo Blahnik, por motivos culturales, se puede entender en los años 70 en Londres. Y también la exposición lo que ha querido mostrar, las raíces de lo que surge en los años 80, que están aquí en el país, de la gente que trabajó en el país, la alta costura, como es Pertegaz, como es Elio Benhanger. Elio Benhanger, un clásico internacional, un grande de la moda en España, nos ofrece su personal y experimentada opinión sobre esta magna cita con nuestros más eminentes creadores. La exposición, en principio, es magnífica. Está representado el diseño español maravillosamente. Mis compañeros han hecho cosas extraordinarias. Y yo creo que es, en este momento, es una exposición. Conozco el Museo de Museo del Traje, no hablo del español, el de Londres, el de París, pero un espectáculo como este, ni en París siquiera. Bueno, hay dos trajes míos de la época de alta costura, pero lo que pasa es que ya no me acuerdo, porque he hecho tanto teatro, tanto traje, y solamente teatro, y me salía tal cantidad de traje. Luego, alta costura, que las colecciones eran enormes, hasta 200 trajes. Luego el pret-à-porter, ya menos. Y empecé a calcular más o menos y me salían cerca de 30.000 trajes. Es una barbaridad. La moda está indisolublemente ligada a la vida de Elio Benhanger. Ha sido mi mujer, mi amante, mi novia, todo. Eso ha sido la moda. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Ha sido el gran amor de mi vida. Soy un amante que se ha portado muy bien conmigo siempre. Muy generosa. Muy generosa. Lourdes Vaquero, directora del Museo Cerralbo, explica el sentido de esta reunión de los más distinguidos creadores de la moda española con las obras de arte que atesora el palacio. Que las prendas entren en diálogo con los objetos que se exponen en las salas, que haya
una conversación de vuelta, que se enriquezcan ambos, y creo que lo hemos conseguido. Es decir, es un repaso por la creación de moda española y una llamada de atención de la genialidad que hay en esa moda española. Estamos siempre a la sombra de la moda francesa. La moda italiana también ha conseguido su puesto en el mundo internacional, y la moda española merece ese reconocimiento. La moda es sueño. 25 años de talento español tiene un ilustre destinatario, el público. Y es el público quien tiene la última palabra. Pues la exposición me pareció impresionante. Todo lo que he visto son vestidos que no se encuentra en ningún museo. Algunos son colecciones únicas de coleccionistas particulares. Y la verdad es que es una oportunidad que lo vas a tener en tu vida única. Jamás vas a ver otras cosas tan bonitas como hay aquí. Me parece una idea muy buena, muy original, porque nunca he visto modas en un palacio. Me parece muy bien. Y además es un contraste muy grande entre la moda y los muebles antiguos. ¡Ah, me parece precioso! Me ha gustado muchísimo una naranja de Elio Benayer. Me ha parecido precioso, pero todos, bueno, en general, los de mango que eran nuevos y tal, eso me ha parecido fantástico, el que pongan piezas clásicas y luego los premios de este año de mango, porque te haces una idea. Sí, me ha parecido una idea muy buena. Fiesta de los...